Buenas noches, mi nombre es Georgina Morales, soy la coordinadora de espectáculos y formación artística de la Secretaría de Cultura del municipio de San Pedro. Esta noche vamos a tener la segunda parte del concierto a cargo de Dúo Camos. Este concierto está dedicado al 250 aniversario del famosísimo compositor Ludwig van Beethoven. Bueno, aquí a mi lado tengo a la maestra Nargiza Kamilova, quien es la pianista del Dúo Camos, y a la maestra Temenushka Ostreva, quien es la chelista. Dúo Camos tiene una trayectoria impresionante. Si todavía no han visto la primera parte del concierto, aquí vamos a agregar también la liga para que la puedan disfrutar desde casa. Y pues bueno, maestras, ¿nos pueden decir algunas palabras acerca del programa que van a tocar? Muchas gracias, primero, por la oportunidad de poder presentar la obra de Beethoven, que fue nuestro proyecto de este año. Estaba a punto de frustrarse por las condiciones en las que vivimos, pero gracias a Cultura San Pedro tuvimos la oportunidad de llevar a cabo nuestro proyecto de presentar la obra integral del compositor Ludwig van Beethoven. En este segundo concierto van a escuchar cuatro obras, empezando con las siete variaciones en mi bemol mayor sobre un tema de la flauta mágica de Mozart, seguido por tercera sonata en la mayor, opus 69, y al final vamos a presentar las dos sonatas opus 102, número 1 y número 2. Estas obras integran toda la obra de Beethoven, disculpen la repetición, toda la obra de Beethoven para cello y piano. En este programa, pues, las piezas que van a poder apreciar y nos presentan Beethoven en una época de más madurez, es la sonata 69, pertenece a la época en la que escribió la quinta y sexta sinfonía, por ejemplo, alrededor de 1807-1808. Y las últimas dos sonatas son a lo mejor las obras más atrevidas escritas para dúo del compositor Beethoven. Con estas dos sonatas, él está anunciando su nuevo estilo sonatístico, si puedo llamarle así, que va seguido por las últimas sonatas de piano y violín y cuartetos, etc. Así que esperemos que este programa sea de su agrado y los invitamos a que nos escuchen en vivo aquí en Cultura San Pedro. Gracias. Bueno, pues sin más que decir, maestras, disfruten esto que van a interpretar y a nuestros espectadores disfruten desde casa y no olviden compartir este concierto. Hagamos que llegue a mucha gente para que lo aprecien. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.